Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos al espacio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y a nombre de este gran equipo, le estamos saludando a nuestros amigos de Radio Nicolaita XSB en AM y en FM. Bienvenidos. Ya iniciamos con carácter universitario. Un premio más que recibe nuestra máxima casa de estudios. En esta ocasión lo otorga el periódico Cambio de Michoacán. Este es el reconocimiento que recibe de parte de este diario a la Universidad Michoacana. Esto se realizó en las instalaciones del Alma Mater del Colegio de San Nicolás. Aquí los detalles. El periódico Cambio de Michoacán distinguió a la Universidad Michoacana con la presea que el rotativo otorga anualmente al mérito ciudadano, cuyo reconocimiento fue recibido por el rector Nicolaita Medardo Serna González. En ceremonia solemne celebrada en el aula mater del Colegio de San Nicolás, a la cual acudieron representantes de los tres poderes del Estado, líderes de partidos políticos, integrantes del Honorable Consejo Universitario, directores y funcionarios, Serna González reconoció la labor que iniciara hace un cuarto de siglo este diario. En este contexto, el rector de la Universidad Michoacana externó la indignación de la comunidad nicolaita por las agresiones que han sufrido tanto medios informativos como periodistas en un intento de coartar la libertad de expresión. Nos lastima que al medio periodístico, el paladín de uno de los derechos fundamentales, el de la libertad de expresión, se le siga acosando desde los poderes fácticos, se le espíe, se le limite en su actuación diaria para informar. A su vez, el director general de Cambio de Michoacán, Vicente Godínez Sapien, refirió que el consejo del periódico optó por distinguir con esta presea a la Universidad Michoacana en el marco de su centenario por formar liderazgos, brindar educación y por su compromiso histórico con la sociedad. Esto es lo que ocurrió allá en el centro, en el bello Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. En otras cosas, se instaló la Red Universitaria de Vinculación y Extensión Nicolaita, Red VEN, donde se van a coordinar las distintas dependencias para brindar un mejor servicio a la comunidad. Pero veamos de qué son estas siglas, Red VEN. Con la coordinación de actividades, conocimientos e infraestructura, la Universidad Michoacana logrará reforzar su vinculación con la sociedad y los servicios que ella presta, así como enriquecer la oferta académica de calidad, aprovechando al máximo su infraestructura, afirmó el rector Nicolaita Medardo Serna González durante la instalación y toma de protesta de la Red Universitaria de Vinculación y Extensión Universitaria, Red VEN. Se realizará, entre otras cosas, un catálogo de servicios remunerados que presta la universidad con el fin de mantener el estado financiero y sus instalaciones dedicadas a la investigación científica. La Red VEN está conformada por representantes de cada facultad, instituto y escuelas preparatorias. En rueda de prensa, el rector Nicolaita explicó ante los medios el acercamiento que tuvieron en Pátzcuaro unos integrantes de las comunidades indígenas. Le solicitan espacios dentro de la Universidad Michoacana y él es el que nos aclara que la convocatoria está abierta para todo público, sin distinción alguna. Todos tenemos los mismos derechos como mexicanos y los estamos respetando. Y vamos a avanzar. Yo les hice mucho énfasis en el orden, en que por supuesto podemos escucharnos de manera respetuosa, ordenada, pero que también la universidad requiere el que se le respete y que el orden que estamos implementando en el proceso de ingreso es algo que está requiriendo la sociedad. Todos los sectores, incluidos nuestros hermanos indígenas, están en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, en contra de la violencia. Por supuesto que la universidad también está en contra de la corrupción y no puede tener un proceso de ingreso que avale prácticas donde se den ventajas a algunos sobre otros. Es un proceso transparente donde todos estamos en las mismas condiciones. He dicho una y otra vez que no vamos nosotros a incorporar a aspirantes que no tengan un buen desempeño académico.
Bueno, esta es la explicación y esto es lo que comenta en torno a lo que ocurrió allá en Pátzcuaro, Michoacán, pero también tocó el tema un grupo de personas que lo abordaron en Ciudad Hidalgo. Así lo relata el rector. Una posible ampliación de los espacios para derecho, porque ha habido una demanda muy importante allá en Ciudad Hidalgo y es una demanda que está por arriba de los espacios que aprobó el Consejo Universitario para ese campus y también para psicología. Van a presentar la solicitud, la valorará la Comisión Especial de Ingreso, por supuesto que toda la disposición de un servidor, porque existen condiciones para ellos, sobre todo de los recursos humanos de Ciudad Hidalgo, para poder de manera favorable dar una respuesta a solicitudes de ese tipo, pero queda en manos de la Comisión Especial de Ingreso. Los antecedentes de la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Casa de Hidalgo se remontan a 1962, al fundarse la carrera de Ingeniería Industrial, con terminal opcional en Ingeniería Mecánica. Pero fue hasta 1973 cuando de manera independiente inicia funciones como facultad. Con más de 4 décadas de existencia, la Universidad Michoacana celebra en el marco del centenario de su fundación que la Facultad de Ingeniería Mecánica sea reconocida como un espacio de excelencia a nivel nacional e internacional. De ella han egresado profesionales comprometidos con el desarrollo social, científico y tecnológico del país, a través de la continua incorporación de técnicas nuevas y amplitud de conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y precisamente aquí en este municipio de Ciudad Hidalgo se instaló el Comité para los Festejos del Centenario, encabezado por su presidente municipal, Rubén Padilla Soto. Con la misión de promover la construcción del espacio en el que queden representados los valores de la Casa de Hidalgo y del nicolaicismo, se integró el Comité Nicolaita para los festejos del centenario de la Universidad Michoacana en el municipio de Hidalgo, cuyos integrantes, entre ellos el presidente municipal de Hidalgo, Rubén Padilla Soto, rindieron protesta ante el rector Nicolaita, Medardo Serna González. En el auditorio de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo, donde se concentraron estudiantes, profesores y representantes de la sociedad civil, Serna González destacó el pasado histórico de esta institución a 100 años de su fundación. En su oportunidad, la coordinadora de la investigación científica de la Universidad Michoacana, Ireri Suazo Ortuño, explicó que el comité creado tendrá el objetivo de promover la instalación del monumento basado en un libro que represente el saber y el conocimiento. Por su parte, el alcalde de Hidalgo, Rubén Padilla, manifestó el orgullo de formar parte de las generaciones que han recibido educación en la máxima casa de estudios del Estado. Es momento de hacer una breve pausa. Yo le invito a que continúe con nosotros. Tenemos muchas invitaciones y muy buenas noticias. Nos vamos a la entrevista y es Fernando Jaramillo que platicó con el director de control escolar, Damián Arévalo Orozco, con quien charló sobre las estadísticas de la segunda convocatoria y las carreras que tiene espacios por ofertar. Acérquense a esta convocatoria. Vean lo que nos dice su titular, Damián Arévalo Orozco. Vayamos con ellos. Efectivamente, ya nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ya se encuentra en el estudio el maestro Damián Arevalo Orozco, quien es el director de control escolar de nuestra máxima casa de estudios. Con él vamos a hablar acerca de su reciente nombramiento y también de cuáles son los procesos en los que se encuentra la admisión a nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a TV Nicolaita. Para nosotros es muy importante tener ese espacio de difusión dentro de la Dirección de Control Escolar. Maestro, recientemente lo acaban de nombrar como director de control escolar. ¿Qué significa para usted este nombramiento? Representa una gran oportunidad de servir a la universidad. Para nosotros es sumamente trascendente el conocer los procesos y además apoyarlos. Control escolar es una área neurálgica, es la espina dorsal en la atención al estudiante desde su ingreso, su permanencia y su egreso hasta la titulación. Para nosotros es una oportunidad que el rector nos ha dado para tener la confianza en el trabajo que hemos desempeñado a lo largo de nuestra trayectoria Nicolaita. Y esperamos servirlo de una manera adecuada, de acuerdo a los principios y filosofía de la universidad. Maestro, es sin duda un reto grande y obviamente considerando que el proceso de admisión se encuentra en su pleno apogeo y usted llega precisamente en esta parte crucial. ¿Cómo se ha encontrado, cómo se ha sentido respecto a este camino que ya estaba abierto para seguir con lo que es la admisión a nuestra máxima casa de estudios? Tiene un gran trabajo control escolar, tiene una dirección muy adecuada con el doctor Apolinar, un equipo de trabajo muy consciente, muy disciplinado además y con un compromiso de hacer las cosas bien. Desde luego nos subimos a un tren en movimiento, pero un tren que lleva un ritmo y además una ruta bien trazada. Hay una política por parte del Consejo Universitario que acompaña una comisión de ingreso que se está trabajando en equipo para hacer las cosas de una manera adecuada. El trabajo del ingreso se está haciendo de manera imparcial, transparente, siempre buscando que las cosas se puedan realizar en beneficio de toda la comunidad y que la comunidad esté tranquila, que solamente van a ingresar los que tienen el merecimiento académico. En esa dinámica nos encontramos. Desde luego he tratado de ponerme al día, al corriente con todo el proceso y estamos en ello. Ahora precisamente que habla acerca del proceso en el que se encuentra la admisión a la Universidad Michoacana, quisiera que me comentara cómo va este proceso, en qué etapa estamos y también algo muy importante, hablar acerca de la segunda parte de admisión a lo que son las carreras de la Universidad Michoacana. Coménteme un poco acerca de esto. En el proceso de admisión estamos en la segunda convocatoria, pero antes hay que esperar el resultado de la primera. La primera convocatoria tiene señalado el día 11 de julio a partir de las 6 de la tarde en que las personas podrán conocer el resultado. Los interesados podrán saber si fueron aceptados o no y hay que señalar que van a ser aceptados aquellos que tengan el merecimiento académico, de ninguna otra manera. En la segunda convocatoria tenemos también la oportunidad de que nuevos jóvenes se puedan inscribir. Tenemos una segunda oportunidad, se pueden tener hasta dos registros. La convocatoria cierra el 30 de julio. Hay oportunidad, sobre todo en los nodos de educación a distancia, para las carreras de Derecho, de Administración, de Contaduría. Tenemos también Mercadotecnia en Lázaro Cárdenas, en Ciudad Hidalgo, en Morelia, abierto y presencial. Economía, Historia, en Filosofía, en Letras, en Bellas Artes. Es muy importante que puedan consultar a aquellos estudiantes que por alguna razón no pudieron hacer su registro en la primera o aquellos que no concluyeron su registro en la primera, lo pueden hacer. Otra de las áreas es el bachillerato. El bachillerato también tiene oportunidad, tiene espacios, tanto en la ciudad de Uruapan como en la ciudad de Morelia, para que puedan los aspirantes poder registrarse. Desde luego, hay que darle hincapié mucho a la educación a distancia. 14 nodos, que ha sido un trabajo muy fuerte por parte de la Coordinación de Educación a Distancia y del rector de la universidad, para poder llegar con la universidad a los espacios donde se requieren. La educación a distancia debe tener claro el estudiante que hay una interacción entre el profesor con videoconferencias en tiempo real. El alumno puede preguntarle al maestro, será como una clase virtual, pero solamente con una cámara, una pantalla de por medio. A la par, se tiene un apoyo en plataforma, pueden estar en línea mediante foros de discusión y a la vez también se fomenta el estudio autodidacta de los estudiantes. Es una oportunidad que desde luego invitamos a que toda la comunidad pueda difundir y pueda interesarse y pueda dar a conocer para que puedan tomar esta oportunidad que brinda la universidad. La universidad está haciendo todo lo posible para que nadie quede fuera en los espacios que tiene. Desde luego no puede asumir
toda la responsabilidad de la educación superior y media superior en el Estado, pero aporta con todos sus espacios disponibles. Maestro, finalmente algo que desea agregar para todas aquellas personas que nos están viendo a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y que nos escuchan a través de Radio Nicolaita. Una petición muy importante, que no se dejen sorprender por gestores, por personas que les ofrezcan espacios en la universidad. No es esa vía. El rector ha dado indicación precisa de que aquel funcionario, aquel trabajador que se sorprenda ofreciendo, abriendo oportunidades, haciendo algo indebido, será sancionado de una manera adecuada, como lo señala la legislación universitaria. Nadie puede ofertarles espacios, ni venderles, ni tramitarles, ni hacer gestoría de esa manera. Tengan mucho cuidado, los invitamos a que se conduzcan siempre a lo que marca la convocatoria. Maestro, muchas gracias por habernos acompañado aquí en los Nicolaita. Seguiremos en contacto porque hay mucho que informar acerca de lo que es control escolar. Estarán apareciendo la dirección electrónica para todos aquellos que estén interesados en la admisión a nuestra máxima casa de estudios. Yo me despido y espero verlos muy pronto. Hasta pronto. Es momento de hacer otra pausa. Tenemos que regresar con más información, con invitaciones. Está la agenda cultural con Yuri Servín y muchas más novedades que le tenemos rumbo al centenario. Proyectar, diseñar, construir y dar mantenimiento a los diversos tipos de equipos y maquinaria que se utilizan en las plantas industriales es tarea del ingeniero mecánico. Un profesional en la materia va más allá de resolver problemas de automóviles. Así, en la Universidad Michoacana se prepara a estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica para ser capaces de manejar sistemas de refrigeración, plantas termoeléctricas, hidroeléctricas y procesadoras de diversos productos. Adquiere conocimientos en computación aplicada a problemas técnicos y administrativos. Por lo que la misión de Ingeniería Mecánica en sus años de servicio ha sido la de formar profesionales competitivos. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Llegamos a la agenda cultural. Esta semana tenemos eventos y opciones de cursos y talleres de verano para los más pequeños de la casa. Comenzamos el domingo 9 de julio. El Museo de Historia Natural inaugura la tradicional exposición de hongos de los alrededores de Morelia, que inicia con el concurso de dibujo infantil sobre hongos a las 13 horas en la Plaza Valladolid. Del 10 al 16 de julio realizará visitas guiadas, talleres, exposiciones gráficas, conferencias, hongos en fresco y la muestra gastronómica en las propias instalaciones del museo. Además, les recordamos que continúa la exposición Como pez en el MUNA. El Departamento de Comunicación de la Ciencia tiene abierta la inscripción para el curso de verano que está dirigido a niños entre 5 y 12 años. Inicia el próximo 31 de julio y es hasta el 11 de agosto. Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 316-7436 y 327-2366. Lo invitamos como cada semana a visitar el exconvento de Tiripetío, que tiene vigente las exposiciones En vuelo de Maribel Maya Aguirre, la recién inaugurada Fragmentos de memoria de Óscar Daniel Chávez Hernández. El sábado 15 de julio lo invitamos a ser parte de la apertura de la exposición Equilibrio y malabares de Alfonso Mata en punto de las 12 horas. Y recuerde que también tiene abiertas las inscripciones para los talleres de verano como cerámica en barro, matemáticas, grabado, alebrijes, máscara en papel maché o estructura. Y recuerde que el cupo es limitado y es para chicos de 6 a 15 años y no tiene ningún costo. Informes e inscripciones a partir del 15 de julio en horario de oficina de 9 a 14 horas. Así llegamos al final de esta agenda cultural. Recuerdo que todos los eventos que realiza la Casa de Hidalgo tienen entrada completamente gratuita, así que aproveche. Soy Yuri Servín, hasta la próxima Agenda Cultural.
Hay una excelente noticia para los jóvenes de ingeniería, de arquitectura, de ciencias administrativas y humanidades. La firma Volkswagen tiene abiertas las solicitudes para realizar sus prácticas profesionales durante este periodo de 2017. Pueden participar en el proceso de reclutamiento y registrarse en el portal oficial, seleccionando la oferta de prácticas profesionales que va acorde a cada postulante. Una estupenda noticia de parte, bueno, de esta empresa alemana. En otras cosas, la Facultad de Economía tuvo a bien realizar el primer encuentro nacional de agricultura responsabilidad compartida. Aquí se dieron cita productores, especialistas e instituciones con el fin de reforzar la cooperación. Aquí le tengo los detalles. La Facultad de Economía, en coordinación con el programa del Doctorado Interinstitucional en Economía Social Solidaria, Urgency International Network, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC AC, y a iniciativa Valor Campesino, realizaron el primer Encuentro Nacional de Agricultura de Responsabilidad Compartida para reforzar la cooperación y vinculación. El director de la Facultad Sede, Rodrigo Gómez Monge, dio la bienvenida a casi 70 participantes y recalcó que la Facultad está comprometida con este tema y se buscará construir una agenda colectiva. Al hacer uso de la voz, el director de vinculación Nicolaita, Dante Ariel Ayala Ortiz, hizo hincapié sobre la valoración que se le debe dar a la agricultura solidaria, ya que va más allá de nuestra cultura y nuestra dieta. Este primer encuentro nacional también tuvo como sede alterna el CREFAL, y buscó dar a conocer la red Urgency en México, identificar y vincular a los actores mexicanos comprometidos con diversas formas de producción y distribución agroecológicas. La titular de la Secretaría de Difusión Cultural, Norma Lorena Gaona Farías, habla en torno a la destacada importancia del crecimiento académico y personal que se adquiere al ser un becado. Esto para tener una estancia de estudios en el extranjero. Esto ante 28 alumnos nicolaitas que viajan durante el ciclo escolar, aprovechando los convenios de vinculación que tiene desde luego la Universidad Michoacana con instituciones homólogas, esto en todo el mundo. Una extraordinaria noticia y además también un mensaje de aliento para todos los que desean hacer y tomar estas becas, desde luego. Llegamos a 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana y es Israel Hernández que nos platica que durante el mandato del rector Díaz Barriga existía una política marcada aquí en la Universidad Michoacana. Bienvenidos a una emisión más de nuestra sección 100 años, 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana. Al aproximarse la sucesión en el gobierno del estado, se inició una etapa de luchas internas que se originaban no solamente en la entidad, sino en la capital de la República. En la universidad se había seguido la misma política marcada por el gobierno estatal. Tanto el rector Díaz Barriga como un grupo numeroso de maestros deseaban la renovación académica que le diera mayor consistencia a la obra social emprendida con más entusiasmo que eficacia. Se invitó a varios universitarios de la capital, de los que había luchado airosamente por la autonomía de la casa de estudios, hasta alcanzarla, y consiguieron que vinieran a Morelia el licenciado Manuel Moreno Sánchez, Rubén Salazar Mayén y otros que, a sus timbres autonomistas, sumaban los de dualidades de civilismo, impulsores y artífices de José Vasconcelos a la presidencia de la República y testigos de cargo contra la imposición perpetuada por Calles, a la vez que hombres de saber y letras, fue el licenciado Victoriano Anguiano en vínculo de la institución universitaria con ese grupo de intelectuales. Sobre todo con Moreno Sánchez se le invitó a impartir clases con el Colegio de San Nicolás y en la Escuela de Jurisprudencia. Hasta aquí en nuestra sección del día de hoy, hasta la próxima. Por su parte, la Coordinación del Departamento de Idiomas tiene abierta la convocatoria para el Diplomado en Línea de Inglés para el trimestre septiembre a noviembre 2017. Se cursa de manera individual a través de Internet, es en línea, y está dividido en 4 módulos, mismos que se imparten del 4 de septiembre al 12 de noviembre del presente. Si usted desea acudir, tener informes y sobre todo inscribirse, puede acudir al edificio de idiomas planta alta, horarios de oficina, aquí en Ciudad Universitaria. Es una excelente oportunidad.
Queremos hacerle una invitación para el próximo 13 de julio, es jueves, aquí en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Química, en el auditorio, en punto de las 10 de la mañana, se presenta una mesa redonda en torno al centenario titulada Las licenciaturas y los estudios de posgrado. Participan en la misma el secretario académico, el doctor Jaime Espino Valencia, la titular de la Coordinación de Estudios de Posgrado, Rosa Elba del Río Torres, y el doctor Gerardo Tinoco Ruiz. Él es actualmente el rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México. No se pierda esta importante conferencia. 10 de la mañana, jueves 13 de julio. Yo me despido, queremos mandarle un saludo a María Isabel Tena Moreno. Ella nos sigue en Facebook y nos dejó un mensaje. A todos ustedes, nuestros seguidores de redes sociales, TV Nicolaita, Facebook, Twitter y YouTube. Ahí recibimos sus comentarios. Muchas gracias, soy Areri Sánchez, a nombre de cada uno de mis compañeros. Me despido. Hasta entonces.